días, muy buenas noches desde donde nos puedan ver, les um, presento en el, mi canal de estudio ecléctico en la sección que sabe el médico de este apasionado tema de la evolución humana, apasionado porque a mí me ha apasionado, es uno de los diversos temas que me apasiona, cuando hablamos de que sabe el médico de eh, Quiero dar el sentido de que el médico que solo sabe medicina no sabe nada. Entonces, en el, la búsqueda del conocimiento, son varias disciplinas las que se tienen que abarcar. Por eso, van a ver ustedes que este canal trata de diferentes temas, y de ahí es donde viene la, el punto de la palabra ecléctico: eh, la mezcla de varias ideas, de varias. Eh, situaciones eh, tenemos entre nosotros nuestro planeta nuestro bello planeta tierra tenemos el, contin el continente africano eh, casi su mayoría como primera plana y eh, el planeta pues obviamente en el, dentro del vasto universo que tiene una duración aproximadamente de 15 mil millones de años y el planeta de 4.700 millones de años eh, desde hace muchos años casi desde el, aproximadamente 1800, mediados de 1800 se viene investigando los diferentes hallazgos arqueológicos arqueoantropológicos o también podríamos decir paleoantropológicos de eh, restos de homínidos que extintos y que fueron los antecesores de la especie, del único homínido que habita sobre la base de la tierra y que la domina, por, 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 por así decirlo, que es el Homo sapiens o el hombre moderno. Entonces, este tema no pretende generar más controversia de la que ya existe con el tema religioso. que ha tomado mucho auge. Eh, en los últimos años sigue siendo importante, a pesar de que todos sabemos eh, lo que fue el oscurantismo religioso de casi mil años en la media, hoy toma mucha fuerza. Y Karl Marx decía: la religión es el peor de los pueblos. Realmente no quiero ser peyorativo, pero ya es hora de que las mentes se abran al conocimiento y el hombre. Obviamente es un ser humano espiritual por naturaleza, es espiritualista por naturaleza y se respeta obviamente su diferente pensar en cualquier deidad, eh, ya sea monoteísta o politeísta, eh, es decir, cualquier tipo de religión. Pero eh, siempre ha habido un debate entre lo creacionista y lo evolucionista y esta presentación dentro de otros objetivos, tiene el principal objetivo de demostrar que no debe de haber ningún tipo de controversia o sentirse una forma de ser peyorativo al hablar de este tema, ya que de que fuimos proceso de una evolución y somos y seguimos evolucionando, eso es una realidad. Que no solo nosotros evolucionamos, evoluciona todas nuestras especies, tanto vegetales y animales, como el planeta mismo, y no digamos el universo que hoy sabemos que está en extensión. Entonces, eh, fue muy difícil y llevó mucho tiempo eh, poder llegar a un consenso, juntar un consenso entre las diferentes opiniones de investigadores que se revisaron, eh, se revisó la literatura, mucha literatura para hacer este, esta presentación. El, el aporte de universidades que patrocinan esas investigaciones y grandes maestros que con estos calores y este clima casi imposible de ser habitado como en África en unos lugares africanos con temperaturas de 50 grados y más trabajaron y dejaron el resto de sus vidas como vamos a ver más adelante entonces fue muy difícil hacer ese consenso de cuál fue el camino más directo hacia el hombre después pues de las, eh, nuestros ancestros más antiguos. Entonces vamos a comenzar este viaje. Espero eh, lo tomen de la manera más amena. Yo trataré de ser más ameno. Pero eh, es muy interesante que vayamos paso a paso. Por ejemplo, eh, los primates fueron las primeras primera especies eh, digamos relacionadas con, con los eh, el precónsul perdón fue la primera especie relacionada con los primates ya que son los antecesores de, de los diferentes eh, variedades de monos, gorilas, chimpancé, etcétera. El precónsul, no es un hominido. Homi, se le considera del grupo de los hominidoides, pero no es un homínido todavía. El primer especimen fue encontrado en Kenia. Es de tomar en cuenta que los mamíferos ya habían aparecido en la Tierra desde la desaparición de los dinosaurios. Ese es un punto que tenemos que tomar como partida cuando hablamos de mamíferos. Porque cuando hablamos de los Primates, pues estamos hablando de mamíferos. Pero no solo los primates, de todo el grupo de diversos animales y diversas especies que existieron y existen, son mamíferos. Entonces, eh, estos ocupan, ocuparon el espacio que dejaron los dinosaurios hace 65 mil años, cuando, millones de años cuando desaparecieron. Hace 22 millones de años más o menos. En el Mioceno africano aparecen los primates, que es de donde vamos a partir. Recordemos que los dinosaurios desaparecen por la teoría muy aceptada hasta el momento de la, de la caída del, del gran meteorito en el Golfo de México, que es una teoría pues que hoy está completamente demostrada. El, según el investigador Arcadi Navarro, la pregunta de ¿Qué llevó a la separación de una sola especie de primate africano en dos grupos que posteriormente se convirtieron en nuestros ancestros, los chimpancés? tardarán mucho en ser respondida, pero vamos a ver cómo, de una forma muy sencilla, la vamos a responder más adelante en esta presentación y vamos a quedar convencidos del por qué. Hoy seguimos viendo eh, primates eh, casi. En el mismo estado evolutivo de hace millones de años, y nosotros, los Homo sapiens, que dependemos de ellos y compartimos casi el 90% de su ADN, eh, somos tan diferentes. Y vamos a ver durante el transcurso de esta presentación por qué somos tan diferentes. Aquí tenemos la primera especie que podríamos decir es nuestro ancestro más, más antiguo, que es el Otorrin tugenensis. Este fue descubierto eh, en Kenia en el 2001 y fue llamado Homo milenium. Si se dan cuenta, eh, los descubrimientos, los hallazgos continúan, continúan grupos de investigación en diferentes partes del, del, del planeta, especialmente en lo que es. Todos los lugares cercanos al África. Porque en el África es donde se encuentran los primeros hallazgos, donde se cree que el hombre eh, eh, se formó. Vamos a ver posteriormente eh, qué lugar, especialmente, donde partió ese, ese, esos primeros especies, que son los, nuestros ancestros más, más antiguos, de donde partieron. Y cómo fueron poblando el planeta. Siempre el Otorritus Genesis tiene una datación de 6.2 a 5.6 millones de años, final del Mioceno. Es un no es un homínido como dijimos, pero sí es anterior al Ardipithecus ramidius Y se mencionaba antes también al Sustumay, que fue ya un poquito descartado, que es el Shellanthropus. Eh, Chaderensis de 7 millones de años que es una especie aún más primitiva más alejada entonces lo se ha separado se ha eh, considerado como un eh, poco men menos eh, importante y, y la importancia como en el camino evolutivo eh, hacia el Homo sapiens comenzamos con el Ardipithecus remedios. Este, este era el aspecto físico del Ardipithecus Remedios vemos que es un es un primate en todas sus características entonces este fue descubierto en Etiopía en el 2005 y tenía una datación de 4.1 millones de años y es el ancestro más cercano a los homínidos, fíjense lo importante y vamos a ver que, eh, por qué la importancia de los homínidos porque nosotros somos del grupo de los homínidos y somos incluso los únicos homínidos, voy a repetir muchas veces esto, los únicos homínidos sobrevivientes sobre la faz de la tierra porque convivimos con varios es, tipos de homínidos pues, durante muchos años en lugares en los mismos lugares pero nosotros sobrevivimos y no sobrevivimos porque los matamos, sino sobrevivimos por otras razones Bueno, aquí tenemos al primer eh, homínido, que es el astropil, astropithecus, eh, que quiere decir mono del sur. El Australopithecus eh, es el primer homínido y se va a caracterizar porque es el primer, digamos, eh, mono, por decirlo así. Que la palabra eh, correcta es primate. Que camina erecto y vamos a ver posteriormente por qué es que llegó a caminar erecto, a diferencia de las otras especies de primates que se quedaron con las mismas características, prácticamente, de hace tantos miles de años. Eh, este eh, no podemos dejar de mencionar al Australopithecus cuando. Eh, si lo hacemos sería injusto, eh, sería una, un no resaltar la figura del gran médico y antropólogo australiano, quien ingratamente se atribuye hasta el 12 años después de su descubrimiento a esta especie, y que dio origen a los homínidos. Es decir, es el primer homínido y de él derivan una serie de homínidos más. Y estamos hablando de Raymond. Arthur Dart, médico anatomista y antropólogo australiano, que descubrió en 1924 al niño de Town, en Town Transvaal, Sudáfrica, de lo cual no recibió el crédito de la comunidad científica. Pero dos años después, Robert Brown, otro investigador, descubrió en la cueva de, de Stenbersten, Wattenberg, en Johannesburgo, Sudáfrica, restos que confirmaron que el descubrimiento, fíjense cómo es de interesante, de DART, 12 años anteriormente, era cabalmente un australopithecus africano, porque hay más o menos 5 a 6 especies de australopithecus. Como vamos a ver acá, tiene una datación de 3.9 millones de años a 2 millones de años y pertenece al Pleistoceno Inferior. Esto de Pleistoceno se deben a edades geológicas del planeta, que no puedo entrar en detalle en este tema porque esto sería ya solo un tema muy eh, específico a desarrollar por lo largo pues, y completo que, que debería de hacerse. Las edades geológicas de la Tierra, eh, por ejemplo el Pleistoceno inferior, lo encontramos en este, en este periodo de datación. Los astropitecus eran muy pequeños, delgados, con un promedio de estatura de 1.20 a 1.40 metros, aunque tenían muchas características consideradas primitivas. Su marcha era ya, fíjense bien, claramente bípeda. Acuérdense bien que esto es a partir de hace 3 millones de años. A partir de hace 3 millones de años. Ya tenemos al primer mono que camina. Y de dónde van a depender más directamente nuestra especie humana, el Homo sapiens. Eh, se llama, es un homínido, el primer homínido. Y en la figura, antes de explicar la siguiente lámina, la figura que teníamos al principio, el primate cargando a un bebé, es Lucy, que ha sido considerada como la madre de la humanidad o la, la, la madre genética. Eh, pero eso es más que todo un, una temática de la de los de los, de los medios de la publicidad de los, mediática más que todo porque desde el punto de vista eh, de ciencia pues es un astrolopitecus más en eh, el caso de Lucy el astrolopitecus siguió si hubo la línea evolutiva que comienza con la forma en la, formac en la formación ...del Gran Valle del Rift... ...en África Oriental... ...considerado que se cal, calcula... ...existieron seis especies diferentes... ...que era lo que les decía... ...de este especimen? Es, es, ...los especialistas creen... ...que Astropithecus sediva... ...es el ancestro más directo... ...del Homo sapiens... ...siguiendo, una línea, el, siguiendo la línea evolutiva anterior... ...es decir... ...esto era lo que hablaba yo al principio... El gran valle Rift que vamos a ver después, más o menos dónde está ubicado, eh, era un gran valle de árboles y una, un, un bosque donde radicaban estos homínidos, estos eh, primates. Se forma por el movimiento de dos grandes placas tectónicas, se forma una grieta que se, se llama la, la gran Valle. Falla del de rift, entonces se forma la grieta. Y eh, al formarse la grieta, entonces eh, se forman dos áreas: el área occidental es un área selvática, y el área oriental es un área eh, que se llama sabana, sabana africana. Ese sí, se le consideró con ese nombre porque había muy pocos árboles y las especies que se quedaron viviendo ahí tuvieron que eh, evolucionar de otra forma. Tuvieron que caminar grandes distancias, eh, alimentarse de, de otro tipo de alimentos, como era la carroña, que no era otra cosa más que los restos de animales muertos que dejaban depredadores de, de estos de, comenzaron entonces a comer carne y ya no tenían la facilidad que tenían los que estaban en el bosque en, en el área boscosa de agarrar frutas ramas o plantas para alimentarse y seguir colgados de los árboles y con todo esto les permitió mantener sus características sus manos como un simio y todo esto. Sin embargo, eh, las especies que se quedaron en el eh, Gran Valle de Rift, en la parte oriental, la parte de la sabana africana, tuvieron que aprender a caminar rectos, tuvieron que aprender a ser cazadores y el hecho de comer carne, eh, la carroña que dejaban los, los depredadores más poderosos a sus... Digamos presas, eh, esto los hizo. Eh, los científicos creen que esto hizo que el cerebro de estos eh, primates, ya en este caso homínidos, fuera evolucionando precisamente a homínidos, y de ahí siguiera la línea evolutiva hasta llegar a nosotros el Homo sapiens. Pero lo vamos a ver despacio adelante. Acá, por ejemplo. Eh, vamos a usar el puntero. El Gran Valle del Rift está más o menos en esta área acá y viene hasta Ubuntu, en esta parte de África. Y eh, aquí está la sabana, la sabana africana. Y es de este lado está el Gran Valle del Rift, donde les digo que es más que todo una planicie con árboles, plantas y todo, pero no una, la parte boscosa o selvática. Luego tenemos, eh, después del primer homínido que, como dijimos, era el Australopithecus deriva a Homo rudolfensis. Homo rudolfensis ya ustedes vieron las características, siempre es un mono, por decirlo así, un primate clásico, pero erecto. Eh, tiene una datación de 2 a 1.7 millones de años que aparece en el Pleistoceno inferior. Tiene una capacidad craneal, ahorita vamos a comenzar a hablar de la capacidad craneal, porque la capacidad craneal es la que nos va a llevar hasta los homínidos más superiores, más evolucionados, y hasta llegar a nosotros como seres humanos con una capacidad de 480-500 centímetros cúbicos eh, que nos hace, pues ser, el tamaño cerebral es muy importante, el tamaño del cráneo es muy el cerebro es muy importante para considerar la capacidad de, eh, evolutiva. Entonces eh, la estatura sí era considerable, unos 70 metros de estatura. Eh, Bernard Negreo, en 1972, del grupo de Richard Lake, eh, el, grupo, el grupo del lago, eh, digamos Aleseid, eh, en, en Turkana, Kenia, fue el que lo fue el que se distribuye pues, el hallazgo de homo rudolfosensis luego tenemos homo habilis que ya es el hombre que como vamos a ver tiene una capacidad craneana superior que ya le permite fabricar herramientas es el primer hombre hábil el primer hombre faber o hombre faber también llamado hombre, homo, fab, homo faber homo hombre faber que fabrica o homo hombre habilis hábil. Algunos expertos dudan que Homo habilis y Homo rudolfensis fueran diferentes especies. Tiene una datación Homo habilis de 2.4 millones de años a 144 mil años, principios del mediados del Pleistoceno, que como ya dijimos son edades geológicas del planeta. Una capacidad craneal que ya dijimos va aumentando. 650, 800 centímetros cúbicos y una estatura de 1.60 por medio. Eh, fue encontrado en la garganta de Uruguay, un, un yacimiento muy muy importante donde han habido muchos hallazgos de estas especies. En Tanzania, Kenia y Etiopía también fueron otros lugares y fue descubierto por Mari, Lois y... Eh, en Mari lo y Lois Leakey en 1962 y 1964, aproximadamente. Eh, aquí tenemos a los esposos, ellos fueron esposos, eh, necesitan una mención destacada porque merecen los grandes eh, científicos como Mari y Lois Leakey, que dejaron gran parte de su vida en las rudas tierras africanas, que es lo que decía anteriormente logrando eh, importantes hallazgos y aportes al mundo de la ciencia y asimismo eh, fundando un legado de científicos que aún se encuentran en esas tierras, como fueron hijos y ahora nietos. Eh, me parece que todavía hay eh, un grupo donde hay... Eh, digamos personas que descienden de este par de grandes investigadores, que obviamente ya murieron, eh, que continúan con las importantes investigaciones que hoy nos permiten saber más sobre nuestros antepasados. eso es muy importante, que saber que siempre están habiendo nuevos hallazgos que botan teorías anteriores y todo. por eso, este trabajo fue demasiado, demasiado costoso y llevó muchos años. El primer ser vivo en la Tierra que utilizó una herramienta, el homo habilis, como dijimos, que es diferente al Australopithecus y de los homínidos más básicos. El Australopithecus solo era un mono que caminaba. Luego, este, 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 este es bien interesante, es el homo erectus, que también se le llamó, el primer descubridor de él lo llamó eh, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus es el mono que camina, ¿verdad? erecto, viste el mono que camina erectos, pero se le conoce más como Homo erectus. Homo erectus fue el inventor del fuego, como pueden ver ustedes en el cuadro, y eh, él, digamos, tuvo uh, dos um, dos etapas, hay do, dos etapas o um, dos se puede separar en dos situaciones. Uno fue el primer homínido en salir de África. Y el que salió de África, lo vamos a ir viendo, fue dejando diferentes eh, descendientes del mismo proceso evolutivo en lugares diferentes. Y que posteriormente, en años posteriores, se fueron encontrando. Pero el que se quedó en África también fue eh, evolucionando a otras especies hasta llegar al hombre. Vamos a continuar ahorita hablando de Homo erectus fuera de África. Homo erectus vivió hace más o menos 1.800 a 500.000 años eh, en África, Asia Oriental. Fíjense, pues, en África es donde él nace, digamos, evoluciona, sale hacia Asia Oriental, China, Indonesia, y tenía una capacidad craneal como podemos ver ya de 940 mililitros o centímetros cúbicos, entonces y una talla de 170, ya su capacidad eh, pensante, su evolución era muy superior y por eso pues fue la primera especie, el primer homínido que inventa el fuego, que fue uno de los inventos más maravillosos, más increíbles eh, jamás inventados, eh, que, que, que sirvió de mucho, como lo como vamos a ver posteriormente. Eh, aquí tenemos, eh, cuando se habla de Homo erectus y todo el linaje dejado en Eurasia, no se puede dejar de hacer mención del gran anatomista holandés Eugen Bois, que nace en 1858 y muere en 1940. Su descubridor eh, eh, en 1858. 56 en la isla de Java, como habíamos dicho, ahí es donde comienzan los primeros descubrimientos. El hombre comienza a interesarse por sus ancestros. Fue descubierto, como dijimos, por este eh, eh, personaje, Eugenio de Dubois, en 1891 en la isla de Java. Pitecanthropus como, Erectus, como habíamos dicho, se le llamó la gran explosión del volcán de Toba. Posiblemente fue quien, quien dije, digamos eh, fue causa de su de su de, de desaparición sobre la faz de la tierra. Obviamente dejando un legado de otros eh, eh, homínidos en esa área. Pero esta explosión el, de este volcán de Toba. Hace 75 maio, mil años los científicos creen que causó eh, la muerte de gran cantidad de especímenes eh, y no solo de alteró el nicho ecológico, eh, evitando pues, o, sea, o alterando la distribución de alimentos, o sea, la disponibilidad de alimentos y esos, a esos eh, posiblemente se causó la extinción. Causó la extinción del lomo eh, erectos. Como vamos a ver, estas especies convivieron en diferentes eh, periodos evolutivos, convivieron juntos, ¿ya? evolucionaron, cambiaron, fueron diferentes, pero en, en los mismos lugares eh, convivieron y no convivieron peleando, sino buscando presas para alimentarse y era para protegerse. En este momento es cuando se dice que el peor enemigo del hombre es eh, el medio ambiente, son sus depredadores y su capacidad, o sea, su necesidad de sobrevivir, de alimentarse, encontrar dónde aguardarse en ciertas situaciones. El promedio de vida de estas especies, los científicos consideran que era de 38, 40 años. Hoy sabemos que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo, porque es el que ha inventado las guerras, es el que mata a otro. Eh, exacto, pero ven cómo va cambiando nuestra historia. Eh, como, digo, como dije anteriormente, esta explosión del gran volcán de Toba pues, causó su extinción. Fue el primer homínido en dominar completamente el fuego, ya lo habíamos mencionado y en cuanto a las subespecies de Homo erectus vamos a tener a Homo erectus Hombro de Java, Homo erectus erectus, Homo hombre de Java se le va a denominar así eh, por el lugar donde fueron encontrados primeros hallazgos en este caso en Java según el área geográfica del planeta donde ellos se desarrollaron fueron sus características físicas porque es importante saber que a través de 10.000 años de permanecer en un área el ser humano cambia evoluciona en ciertas características físicas eh, estamos hablando de 10.000 años el homo sapiens apenas tiene 200.000 años de haber salido de África entonces es muy primitivo para que nosotros digamos, bueno, y, y, ¿y nosotros por qué no hemos cambiado? Es muy primitivo todavía. Pero estas especies vivieron muchísimos años. Luego tenemos a Homo erectus pekinensis, hombre de Pekín, eh, que ya ven ustedes las características de los ojos rasgados de los chinos. Y vemos acá llamados chinos, pero tienen su nombre especial, eh, depende del país que pertenezcan. Personalmente creo que el hombre de Pekín fue el ancestro de los grupos que emigraron a Siberia para cruzar el estrecho de Bering y poblar América. Esa es una eh, teoría muy personal, muy personal, porque... Eh, Da la casualidad, pues, que esto, es, esto no está en la literatura. El Homo erectus solensis, homo, hombre de solo, descubierto en el río Solo, en Java también, en 1931. Ya tiene otras características, como vemos, que no varían gran cosa, pero sí van. El Homo erectus joagenensis, eh, hombre de Joan, Joan Mou unos 70 metros de estatura, eh, Yuanbu, provincia de China, en 1965 fue la fecha de su hallazgo. Luego tenemos al Lomo Georgicus que procede de Damasi, Georgia, que es un país que está entre Asia y Europa. Recordamos, eh, fue descubierto en el 2002, fíjense, un descubrimiento muy reciente. Con un 80 a 160 metros de estatura, una capacidad craneal de 600 a 680 y, eh, perdón, 1.8 a 1.6 millones de años, perdón. La capacidad craneal que ya la dije y la talla que te tenía era de más o menos 1,50 m. Y con estas características que son diferentes porque eh, estábamos hablando de, de, de Asia. Y luego pasamos a, digamos, a, eh, a África, entonces aquí estamos hablando ya de una parte entre fría y caliente, como es Georgia. El hombre cambia entonces sus características. Esta es otra especie muy interesante que es el Homo fluorescensis. también eh, que es un ancestro directo de Homo erectus, fuera de África, y luego se encontraba en la isla de Flores, Indonesia. Es una especie, eh, se le llama especi especi especiación aleopática o islaridad. Es decir, la especie se, se digamos, se radica, radica en un área de donde ya no sale, porque todas estas especies eran migrantes. Eh, iban siempre poblando diferentes lugares, buscando alimentos o mejor forma de vida. Ellos se, esta especie se queda en, en la isla de flores y en la isla de flores posiblemente habían ciertas condiciones geológicas, ambientales, que hicieron que la especie no creciera, fuera muy pequeño de estatura y tuviera estas características. Eh, también aquí encontramos, en cuanto al tema de la especiación, Aleopática o hilaridad, eh, por ejemplo, los elefales, elefantes enanos de, de, de estaria y ratas más o menos del tamaño eh, de un perro grande o más. Entonces, eh, es muy interesante el tema. El Homo erectus arribó a esos solares hace 500 mil años, pero eh, hasta el presente, eh, o sea, no tenemos todavía los orígenes y datos eh, exactos o sea, es incierto pero eh, el Homo Florescensis sobrevivió hasta hace 10.000 años incluso fue compartió el planeta con, con, con nosotros, el Homo, el Homo Sapiens ¿verdad? fue una, una, fue la especie que se extinguió más recientemente Homo sulescensis en la isla de Solus, Filipinas, con 600.000 a mil 60, 60, a 65.000 años de antigüedad. La filogenética es incierta también, posiblemente fenómeno de hilaridad, aunque en él, como vamos a ver, no tenía más, no tenía otra eh, característica muy diferente. Luego aquí tenemos el Homo ergaster. Fíjense bien, entonces el homo ergaster se le llamó al homo erectus que se quedó en África. Y de donde, como vamos a ver posteriormente, vamos a evolucionar nosotros la especie del homo sapiens. El homo erectus o homo africano, homo erectus africano, eh, fue descubierto en 1975 en Kenia, África, Etiopía, Eritrea. Y aparece en el Pleistoceno medio y vivió hace mi, un millón de años, un millón setenta y cinco mil años. Y tenía una proporción corporal similar al hombre moderno con una capacidad craneal ya de 850 centímetros cúbicos. Se considera que fue el primer homínido con capacidad de articular lenguaje. Muy importante. Recordemos ya dos características importantes fue el Homo Erectus eh, en sí, el, el, el que inventa el fuego, y fue el Homo Erectus el que tiene capacidad de articular cierto lenguaje. Ya presentaba uso de tecnología de modo 2 o Helense. Cuando hablamos de, este, de esta tecnología, nos referimos a la tecnología de herramientas más evolucionadas para la casa y para los diversos usos que usen necesitaban. A eso se refiere el modo 2HLNC. El, tanto el Homo Ergánster como Homo Erectus presentaron una acusación física similar al Hombre Moderno, como ya se mencionó, el primero mínimo en llegar al complejo de la Sierra de Atapuerca, Burgos, España, hace un millón de años a 900 mil años. Hoy, esto, este tema es muy importante porque incluso este trabajo fue eh, digamos, apoyado por las grandes eh, conferencias. Eh, que encontré en la red de los grandes maestros como Juan Luis Arzuaga, eh, José María Bermúdez de Castro y Antonio Rosas, investigadores españoles que han eh, sido los protagonistas de estos grandes hallazgos y que tuvieron a ver, a, a ver, a bien, bien crear el Museo de, de la Evolución Humana que es único en su género en el mundo. Entonces, eh, en Burgos, España, en Atapuerca encontramos casi todas las especies de homínidos viviendo, compartiendo el mismo lugar y tiempo, como vamos a ver posteriormente. En África, Homo ergaster da origen a Homo antecesor. Ahí va, es donde comienza la etapa evolutiva hasta llegar al Homo sapiens. El Homo antecesor que lo vemos acá, ya tenía otro aspecto muy diferente. Se recuerdan al Homo al hombre de Pekín, al hombre de Java, al hombre de Solo. Y eh, es un antiguo homínido Él vivió ya en Europa. Vivió en el Pleistoceno temprano, hace mil años. Descubierto en 1997 en la sierra de Atapuerca, Grandolina, Burgos, España, por José. María Bermúdez de Castro, que les mencioné antes, también en 1994, en Semprano, Italia, Italia que fue con, eh, bautizado como hombre de Norfolk, también en el hallazgo que hubo en Inglaterra en el 2010. Son hallazgos recientes, porque como les digo, se sigue investigando, siguen encontrando nuevos hallazgos. Prestoceno temprano, hace 900.000 años, los restos encontrados en la, en la cima de los huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, España, con datación de 12.000 años aparecieron de homo antecesor todavía, no confirmados, pero esta especie sugiere la presencia de los homínidos en Europa a edades tempranas. Desarrollo similar para poblaciones modernas con capacidad craneal más de 1.000 centímetros cúbicos, fíjense cómo va avanzando. La modernización de la modernización de la cara ya estaba claramente presente en esta especie su nombre es defe, defendido por sus descubridores y dudan del cual dudan otros expertos pero esto es lo que les decía hay mucha contradicción entonces hacer un consenso es, es un poco difícil pero esa fue la, la digamos la la idea el propósito de este trabajo Hacer eh, llegar al consenso más posible para llegar al hombre moderno. Homo antecesor originó dos especies diferentes, fíjense bien. Homo rudocensis en 1921 fue su descubrimiento eh, en Cagüey Zambia, Rodesia Antigua del Norte. Etiopía, Sudáfrica, hombre de Salzaña, también se le llamó. Vivió solamente en África hace 600.000 a 130.000 años en el lionense Pleistoceno Medio. Eh, contra fuertes opositores, Tim White considera que es muy probable que Homo Rodensensis sea el directo ancestro de Homo sapiens indatu. Homo sapiens indatu eh, es el homo sapiens un, un homo sapiens muy primitivo debido a su crédito científico eh, eh, los investigadores del complejo de Atapuerca en Burgos España han considerado que homo rosensis como especie diferenciada eh, eso es bien importante y aquí tenemos la cita literaria de Juan Luis Urzuaga y José María Bermúdez de Castro en el año 2003 Homo rudescensis es anterior a Homo sapiens citatu, Homo sapiens arcaico, con Luis Ursuaga. José María Bermúdez de Castro, 2003. Entonces aquí llegamos al Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre moderno con todas sus características, los primeros hallazgos tienen una datación de hace... Eh, Tienen una datación de, como les decía, una fecha de 315.000 años en Marruecos, pero hay e eventos antiguos eh, de comportamiento moderno encontrados en Pinacle Point, Sudáfrica, con dataciones de 165.000 mil años. Desde hace 12.000 años que el homo se extinguió en es el único homínido que queda, de acuerdo con, la, con las consideraciones de Ernest Maert, eminente biólogo de la evolución del siglo XX, Sapiens y neandertalesis pertenecieron a la misma especie, pero había cruce de descendencia fértil. Ya, eh, este es un tema también muy, muy complejo. Si hubo. Hubo, hubo un apareamiento entre eh, las dos especies más relacionadas que son homo sapiens y homo la palabra indatu viene del américo que significa anciano detrás de los resultados del homo, hombre de Gerto, homo sapiens indatu encontrado en la ciudad de Etiopía de Gerto Mburi descubierto por Tim White y colaboradores en 1997, pero publicado hasta el 2003, con la datación de 315.000 años, como habíamos dicho. La fecha de los fósiles llamados de Homo I y Homo II, que son también Homo sapiens, descubiertos en Marruecos con dataciones de 200.000 años. Nos podríamos quedarnos eh, más o menos en, en, en fechas tan posteriores eh, como estas donde vemos por lo menos una adaptación del de de Homo sapiens, eh, digamos, primitivo, por decirlo así, de 315.000 años. Ahí podríamos subrayarlo. 315.000 años, por medio, podríamos dejar al Homo, sap Homo sapiens primitivo. Otras consideraciones sobre la teoría fuera de África son las de Chris eh, Stringer quien sugiere que el hombre moderno tiene 200.000 años como Homo sapiens. Se originó en África, pero emigró junto con otros homínidos hace 100.000 a 50.000 años. Esto también ha sido, eh, digamos, eh, refutado por otros, por otros investigadores. Y el acuerdo más... Más, cl más claro es que Homo sapiens tuvo varias salidas de África, varias inmigraciones de África como Homo sapiens. Aparte otros homínidos, como hemos dicho, más evolucionados que también salieron de África. Pero podríamos quedarnos también acá como resumen que Homo sap sapiens sale de África hace 200.000 a 150.000 años. Acá tenemos a Homo heiderbergensis. Ven sus características diferentes. La mandíbula de Mauer fue el primer dato encontrado en Heidelbergensis en 1907 por un trabajador de arena de, en Baden, Alemania. Pero quien lo descubrió y publicó fue el paleoantropólogo alemán Otto Sack. La mandíbula de Mauer tiene una adaptación de... 60.000 mil años y otros hallazgos eh, eh, como el hombre de Tauel de 450.000 mil años, hombre de Petrolona de, en Grecia y otros sitios que han presentado hallazgos de restos óseos tan como como en Steingen, Alemania, en huascombe Inglaterra y en la cima de los huesos atapuerca España con datos aproximados de 400.000 mil años también. También en África, en boda, en Etiopía, tenemos datos de, de, de hallazgos con dataciones de, de 500.000 años en kagwe, Zambia, también en el lago Indutu, en Tanzania. O sea, vamos a ver pues cómo eh, esta especie, esta especie eh, eh, aparece en, en muchos, muchos hallazgos. Eh, presenta un pronatismo facial, mandíbulas robustas, capacidad craneal ya de 1100 a 1300 centímetros cúbicos. Ya es muy, bastante superior. Talla de 1.7 a 1.8 metros eh, de... de cuerpo también robusto. Se sabe que en el modo 2 de aplicación de la industria lítica achelense aparece en el Paleolítico inferior en África, hace 1.5 millones de años. Esta industria implica un trabajo eh, pensado, o sea, un trabajo considerado cognitivo. Eh, con eh, importante está eh, eh, que es la importancia eh, que tiene esta especie. Ya se fabrican armas de caza con un importante alcance de lanzamiento en África y en Europa para esta fecha. Luego tenemos el Homo neandertalensis, que fueron como vimos acá. Para regresar. Vamos a regresar para no perdernos. Homo sapiens. Homo rhodescensis ro homo, homo da... Eh, Como producto evolutivo directo a Homo sapiens. Homo sapiens con las características ya mencionadas. ¿Va? Después tenemos a, a Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis nos va a dar con todo lo que ha, hablamos de él. A Homo neanderthalensis, Y que vamos a ver acá los primeros los primeros restos encontrados en English, Inglaterra en 1829 ya dijimos que el año de 1800 fue muy importante porque se dieron los primeros hallazgos y comenzaron a prestarse mayor interés los, los científicos eh, que donde nací, lo estaban haciendo prácticamente la antropología la, la paleontología y todo esto y luego en, el, en la cantera de Forbes en, en Gibraltar en 1848 en la cueva de Feldover Dussel Río Walley Dusseldorf, Westfalia Valle de Neander que es el más famoso y por eso se llama Homo neanderthalensis en 1856 me parece tres años antes de que se publicara el origen de las especies. ¿sí? Es muy interesante. Este hallazgo específico de Homo neandertalensis significó para el mundo eh, de, la, de la época algo muy importante y mucha preocupación para el mundo religioso. Tanto que se le estigmatizó enormemente a esta especie como el hombre primitivo. Eh, el hombre tonto, la bestia y todo lo que ustedes puedan creer. Pero es el primer, el primer género de homínido ¿no? que desarrolla, o por lo menos cierta forma sentimental, en el, en, en, por decirlo así, porque es el primer homínido que se ha demostrado que enterraba a sus muertos con sus pertenencias. Entonces, eh, hay muchas personas que todavía consideran cuando se habla, cuando se habla de homo de neandertal neand, o de homo neandertalensis eh, lo consideran así como un insulto por ejemplo si yo le digo a alguien parece un neandertal parece un hombre primitivo tonto era todo lo contrario se ha considerado una capacidad craneal superior a la homo sapiens y por consiguiente una inteligencia superior a la de él y eh, las razones de su extinción no se saben estas especies no se extinguieron porque unas se mataran unas mataran a otras se extinguieron por situaciones puramente ambientales entonces eh, viene la casualidad que se publica el origen de las especies eh, tres años después y quien lo descubre como como Homo neanderthalensis es William King en 1864, porque lo que pasa es que se hacían los hallazgos, pero después había que hacer un estudio taxonómico ¿ah? para poder, digamos, darle una datación, darle una, un nombre exacto y respetar el criterio riguroso de la ciencia. Homo sapiens neanderthalensis, él consideró que era un Homo sapiens, era parte de nosotros era una forma diferente de nosotros los homo sapiens pero hoy se sabe que homo sapiens y homo neandertaleses son especies diferentes aunque sí hubo hibridación y hubo descendencia y hoy por ejemplo en Europa de, de lo que es el área eh, superior a el desierto del Sahara eh, la mayor parte de gente tiene ADN neandertal y de la parte de su eh, sahariana no hay ADN neandertal en la gente que vive en esa en esa parte del mundo entonces eh, sí hubo eh, hibridación entre las dos especies entonces eh, Homo sapiens neandertalensis por la presencia de genes neandertales de en los humanos modernos, como dije, como, como, como promete Ernest Myers, por la posibilidad de producir descendencia fértil viable, que la hubo obviamente. El homo neandertalensis tiene una datación de 230.000 años a 180.000 años, hasta su desaparición hace aproximadamente 40.000 años. Cuando el Homo Sapiens llega a Europa, como Homo Sapiens Sapiens, ya Homo Neanderthalensis tenía muchos, muchos años de vivir en el norte de, del continente europeo. Convivieron, no pelearon, pero eh, esta especie, por razones que la ciencia ignora completamente aún, eh, se extinguió. Aproximadamente hace 40 mil millones de eh, 40, años, no millones de años, sino 40 mil años. Por causas poco aclaradas, salió de África hace 100 mil años, eh, como la especie que habíamos dicho, de 100 mil a 60 mil años, que es lo que habíamos dicho, hubo muchas migraciones, no solo una. Sale hacia Europa, Oriente Medio, Asia Central, Península Ibérica, y es aquí donde se pierde su huella. Homo en el fue una especie o la mejor adaptada al frío extremo de la complexión fuerte, mediana, estatura, capacidad craneal igual a superior a la del hombre, como ya dijimos. Es la primera especie en la que se ha demostrado que enterraban a sus muertos, tenían un lenguaje articulado y poseían un pensamiento de procesamiento muy complejo eso es muy importante para toda esa gente ignorante que por años lo ha estigmatizado teniendo en cuenta eh, las dudas sobre la capacidad con respecto al pensamiento simbólico y, eh, eh, y presente en los neandertales en, eh, en el 2018 el eminente arqueólogo portugués Joao Xiao confirma que los neandertales tenían un lenguaje Avanzado, y a ellos se les atribuye las representaciones pictóricas de las cuevas de Maltravieso en Cáceres, Ardales, Málaga y la Plaga, plaga, plaga Ciega en Cantabria. Luego tenemos un hermano evolutivo, por decirlo así de homo Neanderthalensis que se descubrió ya con el avance de la genómica solo por un pequeño resto de, de hueso que es el homo de nisobanus que es el, el homínido último en descubrirse eh, homo de nisobanus tenía el aspecto anterior fue descubierto en los montes de Altai Asia Central cuevas de dinisoba en 2008 a partir de los restos óseos de huesos de, de, un, de un dedo fíjense, de una niña, era una niña pues se le llamó mujer X Savante eh, Pavot y su grupo de, colabor de, de científicos de la Universidad de Leipzig, Alemania han sido eh, los que se encargaron de estudiar el genoma completo a partir de la secuencia del ADN mitocondrial eh, de un resto óseo, estas investigaciones han demostrado un común antecesor entre sapiens, neandertal y Nisobanos, que es lo que presentamos anteriormente. Posiblemente vivió hace un millón de años, también indica una migración diferente desde África. Eh, Minova, eh, en, 1900, eh, perdón, en el 2011, presentó, eh, presentó hallazgo de un, un híbrido de neandertal y de Nisobano. Con una adaptación de 900.000 años, a partir de estudios eh, también eh, de ADN microcondrial, también en la cima de los huesos, Atapuerca, Burgos, España, han ha habido hallazgos a partir de ADN que relacionan algunas piezas socias con Denisovanus, en este caso eh, se le llamó Denis. Como se le ha llamado, es un híbrido de primera generación. Denny era niño de aproximadamente 13 años con una datación de 50.000 años. Y como cromo, eh, cromosoma, cromosomas maternos neandertales y padre ¿Por Porque como se ha señalado. Eh, Solo se, han, solo se han encontrado fragmentos óseos aislados, aunque hay un estudio de genoma completo que ha permitido el descubrimiento de, de gran interés pues un descubrimiento de gran interés con respecto a esta especie. La relación filogénica con otros datos valiosos pero que, que no han sido posibles de hacer un esquema aproximado de su morfología principal y otras características físicas. Entonces, hay varias subclases de homínidos conviviendo en el mismo tiempo en África. Vamos a mencionarlas rápidamente: Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo erectus para posei, como vemos, es casi un mono, un primate, Homo erectus y Homo naledi, Homo Nadelli es un, uno de los últimos descubrimientos. Fue, un, fue descubierto por Richard Hunter y Steven Tucker eh, especiólogos aficionados, en el 2013 descrito por Berger y colaboradores en 2015 del latín Homo y estrella en sesoto, que el idioma local. En, en la cámara de Dinadeli, en, en la cueva de Ringstar, Johannesburgo, Sudáfrica. Ahí se descubrió. Su filo filogenética incierta anatómicamente se coloca entre el Rodorocensis, Erectus, Habilis, Australopithecus. Es decir, es una especie, digamos, que evolucionó, pero ya no tuvo seguimiento. Luego tenemos sus clases de homínidos viviendo en Asia. Fíjense bien. Vamos a mencionarlas. Homo sapiens también vivió en Asia. Homo lunensensis, que ya lo habíamos mencionado, la última especie en extinguirse, Homo floresensis, Homo georgicus, que lo habíamos mencionado también. Estas son subespecies de homínidos conviviendo al mismo tiempo en África. Luego, subespecies de homínidos conviviendo en Europa, especialmente en el complejo de la Sierra de Atapuerca en Burgos, España. Tenemos entonces. Homo biórgicos, no, aquí okay, estamos regresando. Vamos a irnos para adelante. Los que convivieron en la sierra de Atapuerca. Homo antecesor, que lo habíamos mencionado. Homo heidelbergensis, Homo sapiens. Homo neanderthalensis. Sus clases de homínidos conviviendo en el norte de Europa y Eurasia. Homo sapiens también. Homo Neandertalensis Homo Denisovanus y conclusiones en todo lo aprendido en la elaboración de este trabajo y desde mi humilde perspectiva como aficionado al tema me permito refutar la tesis de especialistas de tamaña y dimensión científica cuando aseguran que algunos homínidos eh, practicaban el canibalismo y digo las razones que son las siguientes uno, eran cazadores y colectores por excelencia. Eran grupos unidos por una causa colectiva, la supervivencia. En el alimento, aunque difícil de obtener, era disponible y abundante. No había llegado a la degeneración mágico-religiosa que tanto afectó el pensamiento humano. A estas edades avanzadas o se han... Se convirtieron en amenaza para sí mismos. O sea, eso fue cuando ya el hombre, su, primer, su principal enemigo, se convierte en él mismo. En el proceso evolutivo del hombre es un hecho indubitable que no se, se niegue ni, ni afirma la existencia de un creador por su complejidad, incluso pudiera enriquecerla. No es irreverente, sino hartamente científica, que demuestra el esfuerzo hercúleo de grandes hombres de ciencia que han dedicado su vida para que conozcamos nuestro verdadero origen y no, que no venimos del mono, sino somos monos. Juan Luis Arzuaga. Hoy se sabe que nuestro origen es el África, el África negra. Homo sapiens hace 200.000 años. Al salir para poblar el mundo hace 10.000 años, 80.000 años. Producto de la diversidad del clima del planeta, la dieta y múltiples factores, nos convertimos en diferentes razas y culturas, pero nuestro origen es el mismo. Seremos siempre de la misma especie y de la, y las muchas variedades de homínimos que existieron solo quedamos nosotros. Por eso, amémonos, respetémonos y no al racismo. Porque como vimos claramente, el Homo sapiens que sale de África es un hombre negro. Que según investigadores rusos, al transcurrir 10 años, de estar en ambientes diversos nuestra piel nuestros ojos nuestro cabello y nuestras características eh, tanto faciales como físicas cambian y esto pasó con la migración por Europa eh, que acordemos que estábamos en ese tiempo en la última era glacial referencias bibliográficas acá las tenemos algunas cuando fue en la presentación del trabajo. Pues este es el tema que les traía. Eh, eh, espero no se hayan aburrido. Es un tema complicado, por eso es un tema largo. El objetivo de este tema solo fue para realizar un trabajo, no para expertos, sino para un público general ávido de conocer estos temas y que tuviera por lo menos una idea o lo que podemos decir, un punto de partida y un punto de llegada más directo desde donde comienza nuestra evolución hasta donde llegamos el hombre moderno, el Homo sapiens, que sale de África, que es negro de raza, obviamente por las condiciones de, de la, del área, y conforme va poblando la, el planeta, va tomando características y va tomando todas nuestras eh, características raciales que tenemos, las diferentes razas que habitamos el planeta, siempre del género de homínidos Homo sapiens sapiens. Y aunque nuestras culturas sean diferentes, nuestro origen es el mismo. Muchas gracias.